Tomad asiento, vamos a reanudar la conferencia. Bien, deciros que hay dos niveles de espiritualidad. Uno que es cumplir con los preceptos divinos, es una acción, se llama las misvot, la halajá. Otro nivel de espiritualidad son las meditaciones cabalísticas. El nivel de espiritualidad que corresponde al cumplimiento con los preceptos divinos, que son 248 preceptos que es de hacer y 365 que son de no hacer, eso se llama Mashiach ben Yosef. Y las meditaciones cabalísticas como las que estamos haciendo ahora, eso se llama Mashiach ben David. También hay dos tipos de estudios. Uno que en hebreo se llama el pilpul. El pilpul, ¿sabéis lo que es? Es especular sobre lo que ocurre. Por ejemplo, en el Talmud, cuando se estudia el Talmud, uno da una opinión, el otro da una contraopinión y cada uno interpreta, eso se llama pilpul. Ese pilpul se llama Mashiach ben Yosef. Pero la certeza que se tiene cuando se estudia el Zohar y los secretos del cielo, donde ya no hay opción a opinar, porque son conocimientos que no tienen ninguna duda, eso es erudición pura, eso se llama Mashiach ben David. Cuando vino Moshe Rabenu, Moisés, al mundo, subió a un nivel llamado Binah. Es un nivel de erudición enorme de donde trajo la Torah. Pero Moshe Rabenu no acabó su trabajo, la prueba es que siguieron habiendo encarnaciones, reencarnaciones, siguieron habiendo sufrimientos y dolor y caos. Entonces Moshe Rabenu no terminó su trabajo y vuelve a este mundo, en otro cuerpo, con otro nombre, y su misión es ayudar al Mashiach a subir a un nivel superior a Binah llamado Jojma. El nivel llamado Jojma es lo que estamos haciendo ahora. La meditación cabalística de los nombres de Dios y las trenzas de Dios para eliminar el caos y vencer a los príncipes celestes, eso se llama Mashiach. Luego todos estamos llegando a la conciencia de Mashiach con estas meditaciones cabalísticas. Es el nivel más alto de espiritualidad para conectar con el Creador. Y os puedo decir que nada más que con lo que hemos hecho la primera parte de esta conferencia, el Creador está muy aliviado de ver que está venciendo el motín, la revolución de los príncipes que van contra él. Y si queréis la prueba de lo que os digo, vamos a hacer una meditación para conectar con el Creador y que os lo diga él mismo. Ni más ni menos. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Ramjal dice textualmente en sus 70 reparaciones que la letra Aleph es Dios. Así que vamos a meditar una sola letra, la letra Aleph. Lo que esconde esa letra es la conciencia divina. Es el recipiente de la conciencia divina. Luego, si meditamos con la letra Aleph y conseguimos meter dentro de nosotros la letra Aleph y conseguimos tener un diálogo interno con esta inteligencia, podréis consultarle si hemos conseguido debilitar los 70 príncipes de las naciones. Y él mismo os contestará. Quiero que sepáis que el Creador no es un ser humano, no tiene cuerpo, nada que se le parezca a un cuerpo, en lo guf, en lo demutaguf, no tiene nada que ver con
algo corporal. Es un gravísimo error limitarle en una imagen, pero la letra hebrea no es idolatría para nada. Sí que podemos visualizar la letra hebrea y sentir la conciencia del Creador. Y como estamos en contacto con Él, vamos a meditar la letra Aleph, que está en la diapositiva número 6. Por favor. Esa es la letra Aleph. De hecho, la letra Aleph está compuesta de una Yud, que es la partícula que está a la derecha. La barra central oblicua está hecha de dos Vavim, una al derecho y otra al revés, que están pegadas, y una Dalet al revés. Yud, Vav, Vav y Dalet da la cifra 26, que equivale a Yud, He, Vav, He, que es el tetragrama. Esto los cabalistas conocemos muy bien el secreto de la letra Aleph. Y si leemos la letra Aleph al revés, nos da la palabra Pelé. Y Pelé quiere decir maravilla, milagro. Y me hacía pensar a mí un futbolista que se llama Pelé y no paraba de meter goles. ¿Cómo influencia el nombre en la persona, verdad? Y como él dijo, nunca habrá un futbolista como yo. Hombre, tenía el nombre de Dios al revés, Aleph Pelé. Para que veáis cómo un nombre puede influenciar el destino de una persona. Estoy por cambiarme el nombre y llamarme Pelé. Bien, vamos a meditar esta letra. Ponemos los pies en paralelo en el suelo. Tenéis que visualizar bien esta letra porque la vamos a introducir dentro de nosotros, que somos recipientes de chispas divinas. Respiramos profundamente, 3 veces. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, de gran tamaño. Somos una energía de luz blanca insertada en el hexágono dentro de la estrella de David, que nos sirve de escudo y de protección. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y convocamos la letra Aleph. La vamos a iluminar con las dos llamitas como están en la pantalla. Esas dos llamitas se unen en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla. Es atraída por la estrella David donde nosotros estamos hospedados, va entrando por el pico superior de nuestra estrella David, va bajando, entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro nuestro, baja al corazón, ilumina el corazón y baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. En hebreo, cerebro se dice moaj, corazón lev, y hígado se dice kaved. Las iniciales forman la palabra melech, que quiere decir rey. Y cuando a melech le añadimos la letra alef, formamos la palabra malach, quiere decir ángel. Quiere decir que nos acabamos de transformar en ángeles, capaces de ver al Creador, porque ningún ser humano puede ver al Creador excepto a los ángeles, pues ahora somos Malaj. Mem Lamed Haf, Moaj Lev Kaved, con la Alef incluida, es Malaj, ángel. Esa luz vuelve a subir al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Mantenemos esta luz en el cerebro porque vamos a hablar con ella a nivel mental. Y le preguntamos al Creador, ¿hemos hecho bien el trabajo de debilitar a los 70 príncipes de las naciones para que ya no haya caos en este mundo y ya no se te enfrenten a ti? Os dejo el diálogo con el Creador.
Bien, respiramos tres veces profundamente de nuevo para volver a esta realidad. Abrid los ojos. Os quisiera hacer una pregunta. Ahora que habéis entrado en el mundo espiritual por la vía de la meditación, quisiera saber qué opináis. ¿La realidad es esta donde vivimos con los ojos abiertos o aquella donde vivimos meditando con los ojos cerrados? ¿Cuál de las dos realidades es real de verdad? No oigo. La meditación es la realidad. Entonces, ¿esto que estamos viviendo qué es? ¿Es una ilusión? Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. El mundo de la meditación es la realidad. Esa es eterna. El mundo de los cinco sentidos es un mundo de 70, 80, 90 años, si llegamos a 100 mejor, pero tiene un principio y un fin. El mundo de la conciencia, como acabamos de ver, esa es eterna, nunca muere. Muchos alumnos míos me dicen después de la meditación, no quería volver, está ahí tan a gusto ahí arriba que no quería volver a abrir los ojos. Eso es un efecto de aquel que ha comprendido dónde está la verdadera realidad. Está escrito que cuando Moshe Rabenu vino con la Torá, las almas salieron del cuerpo. El poder de esa conciencia era tan grande que todas las almas salieron del cuerpo. ¿Sabéis lo que es salir del cuerpo? Lo acabáis de vivir ahora en la meditación. O sea, acabáis de vivir la misma experiencia que vivió el pueblo de Israel cuando recibió la Torá de Moisés. Exactamente la misma experiencia. Bien, ¿quién me quiere contar lo que le ha dicho a Kadosh Baruj Hu con la letra Aleph? Uy, cuántos brazos. Venga, por allí. Vamos, vamos. Todo el mundo tendrá ocasión, a ver. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo sí tuve muchos problemas para llegar acá. Muchísimos. De hecho, para mí es un sueño estar aquí. Y ahorita que le preguntamos a Kadosh Baruj Hu que si estábamos haciendo bien el trabajo de vencer a los 72 príncipes. 70. Es que yo le puse en mi nota más dos de los otros. No, los dos son los 72 nombres de Dios, no tiene nada que ver. 70 okay, príncipes. Perdón. Y le dije, le pregunté que si estábamos haciendo el trabajo y se rió. Y bien que no vi nada, honestamente no vi nada, pero oí la risa y dijo, ja, 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 ja. Claro que lo están haciendo muy bien y estoy muy contento con ustedes. Y le dije que, le pregunté que cómo estaba seguro. Le dije, dígame algo, dame algo para que yo esté seguro. Y me dijo, les dije y está escrito que yo los iba a bendecir más que a sus padres. Y me dijo Deuteronomio 30, algo así, pero que está escrito que les dije que los voy a bendecir más que a sus padres. Eso es todo, maestro. Gracias. Bravo. Os voy a contar un secreto muy grande. El patriarca Isaac bendijo a su hijo Jacob y le dijo, yo te daré todos los frutos de la tierra y todos los frutos del cielo. Te lo daré todo. Y Jacob le dijo, no quiero tu bendición, la voy a guardar en el congelador. Isaac le dijo, ¿y por qué? Le dijo, porque en la época del Mashiach, él va a necesitar esa bendición más que yo. Y como ahora estamos en la época del Mashiach,
ahora es cuando vamos a empezar a disfrutar de la bendición que Jacob recibió de su padre Isaac. Por eso está escrito que los hijos tendrán más bendiciones que los padres, porque la grandeza de Jacob fue de no utilizar esa bendición que le dio su padre para vencer a su hermano Esaú, que le quería matar. Utilizó otras herramientas para vencer a su hermano Esaú, pero no la bendición de su padre. Porque nosotros estamos en una situación de tanta fragilidad en este momento de caos en el mundo que necesitamos toda la bendición de Isaac. Y ahora es cuando se abre ese congelador, metemos esta bendición en el microondas para calentarla un poquito, que estaba congelada, y la vamos a empezar a disfrutar. Eso es para contestar a ese comentario que nos acabas de hacer. Más preguntas, pasad micro. Aquí había uno aquí. Bueno, luego por aquí. Buenas tardes, maestro. Bienvenido. Lo recibimos con todo nuestro corazón. Quiero responder a la meditación que acabamos de hacer. Kadosh Baruj Hu me dijo, sí, lo estás haciendo muy bien. Lo que cuenta es la pureza de la intención de todos los que están aquí. Esa fue la respuesta. Gracias. Pasad el micro por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Por aquí, por aquí, por aquí. Hay quien está esperando desde hace bastante tiempo. No, aquí. Buenas tardes, Rabín. Buenas tardes a todos. Nosotros venimos de Matamoros, Tamaulipas, y quiero aprovechar este momento para pedirles un favor a todos. La situación que estamos viviendo en el Estado es terrible. Si pudieran hacer oración por el Estado, lo agradecería mucho. Yo llevo 20 años enseñando Torah, he estado con muchos rabinos. Actualmente yo dirijo la congregación de la ciudad de Matamoros, la única, y mi esposa comenzó con las meditaciones con usted y un día me dijo, escucha al maestro. Después hasta que, como decía este hermano cuando comenzaron a Moshe, no hay tiempo que no se le dé a la mujer, ¿verdad? Comencé a escucharlo a usted y esto nos cambió la vida. Todo lo que hemos estado viendo aquí, yo soy mi propio testigo. Por si la Torah ya nos había cambiado la vida, pero esto nos hizo mejores personas. Actualmente soy empresario. Para bajar el dinero, si yo te platicara la holgura, que a veces con una llamada se resuelve lo de un mes, la paz entre nosotros. Con esto de la reparación del mundo, creo que vamos a poder traerle paz al país. Amén. Al país completo. Amén. Agradezco, Rabí, que estés aquí y que la apertura que le has dado a gente que no tiene acceso porque es muy cerrado, aún a mí me han cerrado las puertas, toda esta gente esté aquí, eres una bendición del Eterno. Quiero agradecértelo. Sí, amén. Gracias a todos ustedes. Estoy emocionado, así que espero que salgan las palabras de mi boca, pero es la tercera vez que he venido a México. Yo tengo algo con vosotros, ¿eh? Yo creo que mi alma está muy ligada a este pueblo. Sé que es un pueblo que sufre y que tiene dificultades, pero tenéis algo en el ADN. Yo creo que os han hecho una manipulación genética extraterrestre porque sois de otro mundo, de verdad. La elevación espiritual que encuentro en vosotros a mí me tiene fascinado y no paro de preguntar a la gente que este pueblo mexica, ¿quién es? Y
Me siento bendecida por conocerle, Señor. Es la primera vez, nunca había oído, hablar de usted, pero gracias a Dios tengo una amiga que me invitó a venir hoy. Me siento muy emocionada y bendecida, como le digo, por conocerle. Con solamente verle, se siente aquí. En la primera meditación, lo que vi fue que el lago pegaba y nos bañaba. Pero cuando el agua se iba negra. Y volvía otra vez a pegar, y cuando se iba, ya iba de otro color. Por tercera vez pegó y se fue como vino, blanca. En la segunda meditación no vi nada, solamente un olor a incienso fuerte, pero muy fuerte, y hasta pregunté que si estaban prendiendo incienso. Olía muy hermoso, un incienso que no he olido yo hasta ahorita. En la siguiente meditación veía a toda la gente contenta. No la veía yo así con oro, pero la veía contenta, como que sus problemas ya no tenía problemas, como que todo se había solucionado. Y en esta última meditación vi muchos corazones, tal vez 70 corazones, pero 5 de ellos eran negros, muy negros. No sé qué quiera decir, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te voy a explicar una cosa. Hay una ley en el cielo que dice, cuando unes lo puro con lo puro limpia lo impuro. Así que si hay algún corazón oscuro, hoy se volverá blanco. Amén. Por aquí. Gracias, maestro. Mi esposa y yo venimos desde Tultepec, Estado de México. Hemos escuchado sus YouTubes de más de un año. Estamos muy agradecidos. Ahorita que estaba comentando que no sé qué tenga México, no. Pues se me vino a la mente automáticamente que si hacemos una línea recta, Israel y México es una línea recta total. Y si hacemos otro simbolismo más, el águila devorando una serpiente, el águila simboliza a Kadosh Baruj Hu y la serpiente, pues quizás el Satán de la nación. Pero a través de estas meditaciones, pues son preciosas. Me siento un poco cansado de la última, puesto que no quería regresar. Fue una meditación que hasta… Tú también. Estoy sudando, de hecho sigo sudando. Es muy cansado, quizás mi materia no soporta este voltaje, no lo sé. Pero solamente sé que cuando yo le pregunté qué pasaba con esos 70 príncipes, pues solamente me dijo, están derrotados, no tienen parte ni suerte, México gozará de una gran bendición. Empecé a sudar en ese momento, ya no aguanté, cuando dijo regresen, ya no podía. Me sentía en ese momento muy, pues muchas emociones encontradas, no sabía si llorar o reír o… No lo podía controlar, fue un alto montaje. Gracias, maestro, por estar aquí, por iluminarnos y por enseñarnos, puesto que muchos de nosotros no tenemos mucho acceso. Gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Es un honor realmente que usted esté aquí. Yo es la primera vez que vengo. He querido venir a México a las conferencias, pero no se ha dado, hoy sí se dio, y la verdad hasta el corazón me late fuerte de la emoción. Quería comentarle, maestro, que cuando usted entró allá, le vi un aura así totalmente de luz, pero tan fuerte que hasta me hacía así, no podía yo verlo. Cuando entró, sentí inmediatamente como un Moshe que entraba y me dio una alegría tremenda. Y sentí,
Es lo que HaKadosh Baruj Hu mandó precisamente para aliviar todos estos corazones de los que estamos aquí. Yo vengo de Cancún también, hay mucha hambre y sed allá porque pues realmente hay el núcleo es muy cerrado, allá Chabad realmente nada más acepta judíos ashkenazi. Y realmente yo le pedí al Eterno un maestro, le dije por favor HaKadosh Baruj Hu, mándame un maestro y me lo mandó usted. Y fue un remanso en mi corazón tremendo. Cuando oramos la primera meditación de la salud, sentí algo muy fuerte que entraba así en mi cabeza y un fuego que empezaba a penetrar todo mi cuerpo muy, muy fuerte, que empecé a temblar. Y empezaba a sentir yo cómo ese fuego venía en todos y empezaba a sanar los cuerpos, las mentes, los corazones. Y en la segunda meditación del amor oía yo a Jabá, a Jabá, a Jabá. Y sentía cómo mi corazón se encendía tremendamente. Era una fuerza muy que nunca la había sentido, una fuerza pues de todos los que estamos aquí. Y en la del dinero vi como un lingote de oro se posó aquí enfrente y se empezó a fragmentar y eran pedacitos de fragmento de oro que entraban en los corazones de todos, que de pronto se convertían en palomas blancas. Y de pronto vi una lluvia aquí así enfrente que entraba así muy fuerte. Y en la última que le preguntamos a Kadosh Baruj Hu que nos dijera eso, nada más él me dijo Emet. Emet, y entonces yo dije, ah, es verdad. Y vuelvo a decir Emet. Eso es todo, maestro. Muchas gracias por acá. Es una bendición que sea mi maestro y maestro de muchos de los que estamos aquí. Uno más. Sí, por favor, no alarguen vuestras exposiciones para poder dar opción a otros de hablar también. Bien. Sí. Pues dime. Lo mismo, maestro. Lo mismo que seguramente sentimos todos estos corazones aquí reunidos hoy. Las meditaciones nunca las había sentido. Tengo un mes de que usted haya llegado a mi vida, al igual que esta alma, yo se lo pedí a Baruj, a Kadosh, y llegó usted. En cuanto oí su voz, dije, este es mi maestro, y ha sido la primera vez que yo a través de meditaciones sienta algo tan consistente como lo que se ha manifestado aquí, en visualizaciones, en voces, en sensaciones. Y bueno, nada más decirle que nosotras venimos de Tijuana, una ciudad que, como muchas ciudades de este país, tiene mucha, mucha necesidad de paz, y estoy empezando a entender el por qué pues hemos venido. Para mí fue un regalo, maestro, porque fue verdaderamente fácil, todo se dio desde el momento en el que lo descubrí a través de YouTube. Y esto fue apenas hace un mes, maestro. Muy gracias. Bien. Habrá más. Hay que hacer otra meditación. Tengo trabajo con vosotros. No he acabado, ¿eh? Bien, vamos a hacer ahora una meditación que responde a muchas preguntas difíciles que me hacéis a mi página Kabbalah Mashiach. Parece ser que en este país hay gente que hace brujería, magias, sortilegios. Y gente que me dice, ¿qué puedo hacer?
creo que me han hecho, no sé cómo se puede llamar esto, con algunos brujos, me han hecho magias muy, muy feas, muy oscuras. Bueno, primero quiero que sepáis que aquellos que estudian el Zohar HaKadosh están por encima de toda influencia, de baja influencia mágica. O sea, las magias no le afectan. Y segundo, para aquellos que no llegan a este nivel, hay un nombre de Dios que destruye todo lo que se llama malos espíritus o malas influencias que vienen de otros. Esto no lo puedo explicar en las respuestas que doy a vuestros mensajes a mi página, pero sí vamos a hacer una meditación para romper los malos espíritus de todos aquellos que os han hecho alguna cosa rara. A mí no me afecta porque estoy en otro plano, pero a vosotros a partir de ahora ya nos va a afectar. Pero vamos a mirar este nombre de Dios que rompe los malos espíritus o las malas influencias de gente que hace prácticas de bajo nivel y que intenta enviaros demonios o haceros cosas feas y raras. Esto lo vamos a romper ahora mismo. ¿Estáis de acuerdo? Bien, quisiera ver la diapositiva número 15, por favor. Este nombre, Resh Het Shin, tiene el poder de eliminar los malos espíritus o malas influencias o magias feas que os han podido hacer, o pincharos muñecos, o poneros huevos podridos, yo que sé, cosas raras que hace la gente sin entender lo que hacen, y que además es muy impuro y muy feo. Este nombre lo podéis guardar y apuntar porque os hará inmunes a esas magias. Resh Het Shin. Venga, ponemos los pies en paralelo. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, de gran tamaño. Enfrente de nosotros tenemos otra estrella de David de color oro. Y convocamos letras muy poderosas, la Resh, la iluminamos, la Het, la iluminamos, y la Shin, la iluminamos. Unimos las llamas en una sola llama central. Atraemos esa energía que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y entra dentro de nuestra estrella David por el pico superior donde estamos hospedados. Va bajando, entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Sale expulsado por el cráneo formando una nube de luz y esa nube se descompone en chispas de luz que imantan nuestra aura, haciéndonos totalmente inmunes a cualquier mala influencia de bajo nivel que quieran atacarnos. Y a partir de este momento seremos totalmente inmunes a todas estas influencias y para toda la vida.
Bien, respiramos tres veces profundamente. Y abrimos los ojos. Doy la palabra a algunos que... Allí hay una que quiere la palabra, por favor. Dime. Shalom. Shalom. Gracias, maestro. Bienvenido a México. Le queremos mucho. Y también gracias por no tratarnos como tontos gentiles. La meditación de la Aleph, vi cómo se abría la pared. Que está atrás de nosotros y entraba un malaj o una luz muy brillante y nos ponía una alef a todos, una corona, una keter como alef, y después de eso esa corona, esa luz bajó hasta nuestros corazones y vi un trono dorado, el asiento del Kadosh Baruj Hu. En esta meditación que acabamos de hacer para contrarrestar las energías negativas del mal, vi cómo la vara de Moshe se tragaba las serpientes que nos aventaban los brujos de Mizraim. Vi cómo se abría el mar y cómo todos los que estábamos aquí salíamos y llegábamos, no sé si era Har Sinai, y así como describió hace rato que nuestras almas salieron, así salimos todos. Muy bien. Gracias. Os voy a decir una cosa. Escuchad bien. Hay una manera de hacer la paz con Dios. Porque los cortocircuitos que ha hecho la humanidad los últimos 6.000 años le ha alejado a mundos muy altos y está a una gran distancia de nosotros. Pero hay una manera de tenderle la mano y que vuelva otra vez a ser el rey de este mundo, el rey de reyes de este mundo. Y os voy a explicar cómo se hace para hacer las paces con HaKadosh Baruj Hu. Para eso necesito una diapositiva, que es la número 7. Y os la voy a explicar con mucho detalle. ¿Veis? Arriba pone Yud-He-Vav-He, es el nombre de Dios. En realidad, no es que sea el nombre de Dios, es el... ese nombre representa todo el árbol de la vida. Cuando está deletreado, doblando las letras, habéis visto Yud Vav Dalet, la G se dobla, jeje, la Vav se dobla, Vav Vav, y la G se dobla, jeje, nos da una suma de 52, y esta suma de 52 representa el nombre de Dios del mundo físico, de la realidad que creemos que estamos viviendo con los cinco sentidos. Ese nombre de 52 representa este mundo físico. De hecho, 52 en hebreo se escribe Bet Nun o Nun Bet, que es Ben, se dice Ben. Y veréis que muchos judíos se llaman Ben algo. Ben Abraham, Ben Shalom, Ben etc. Hace referencia al nombre de Dios del mundo físico, el mundo de Asia. Ahora, si en el mundo físico nosotros le insertamos la Aleph, que es Dios, hacemos bajar dentro de ese nombre la Aleph, y como ese nombre representa el mundo físico, cuando insertamos la Aleph entre las dos Vavim, entre las dos Vav, habéis visto que Vav Vav tiene un espacio, y metemos la Aleph que está en amarillo entre las dos Vavim, esto nos da una numerología de 53. Hemos pasado de 52 a 53 porque la Aleph vale 1. Y 53 es la numerología de la palabra Gan. Gan es jardín, de Gan Eden, el jardín del Edén. Es decir, que para que este mundo sea un jardín del Edén, es necesario hacer bajar la Aleph a este mundo. Es decir, hacer bajar a Dios a este mundo. Es como un hombre que ha expulsado a su mujer y después hace las paces con ella y le dice, pues vuelve a casa. Pues nosotros, como hemos expulsado la Aleph, ahora le decimos, vuelve a este mundo. Insertamos la Aleph en el nombre de Dios deletreado de 52 para que genere 53. Entonces le estamos tendiendo la mano a Dios para que vuelva a gerenciar este mundo.
en vez de que esté gerenciado por los dos demonios, es decir, el demonio y su mujer, que ya no lo voy a pronunciar, pues ahora, como hemos expulsado al demonio y a su esposa, ahora está el trono libre para que HaKadosh Baruj Hu se siente en su trono en este mundo. Y así es como hacemos las paces con Dios. Y el que hace las paces con Dios tiene un premio. Eso os lo contaré después de la meditación. ¿A qué premio podemos aspirar después de hacer esta meditación? ¿Estáis de acuerdo? Pues venga, pies en paralelo, otra vez vamos a meditar. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro y llamamos en la pantalla que actúa de pantalla como el Maguen David de oro que actúa de pantalla, que está enfrente de nuestro Maguen David. Vemos las letras presentarse, llamamos la letra Yud en blanco y la iluminamos, la letra Vav la iluminamos, la letra Dalet la iluminamos como figura en el marco ahí enfrente en la diapositiva. Llamamos la letra G, la iluminamos, la letra G otra vez la iluminamos, la Vav la iluminamos y ahora insertamos la letra Aleph, la iluminamos, otra vez la letra Vav, como figura en la última línea, la iluminamos, la letra G la iluminamos y otra vez la letra G la iluminamos y ya tenemos a Dios dentro del Yud He Vav He. Está la Aleph insertada en nuestro mundo. Todas estas luces se unen en una sola luz central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída por el pico superior de nuestra estrella de David donde estamos hospedados. Esa luz entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Guardamos esta luz dentro de nosotros porque ya no queremos que salga de dentro de nosotros. Esa chispa divina la vamos a guardar para siempre. Y vamos a hacer que sea HaKadosh Baruj Hu quien dirija nuestra vida. Y le sentimos bien calentito dentro de nosotros. Y ahí le guardamos. Bien, respiramos tres veces profundamente.
Y abrimos los ojos. Bien, escucho. Ahora podéis pasar el micro. Hola, maestro. Maestro, muy buenas tardes. Subido el sonido, habla fuerte. ¿Se oye? Sí. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido la oportunidad, mi esposo y yo, de seguirlo. Esta es la tercera vez y cada vez nos sentimos más emocionados y más llenos de luz. Voy a ser breve, quiero decirle que me cuesta mucho trabajo alcanzar las meditaciones como yo quisiera. En esta última me dio mucha alegría porque, aunque no visualicé nada, oí que decía, mija moja, mija moja. Eso fue lo único que oí. Y la otra, yo quiero hacer mención a lo que usted dice, que se siente muy, muy contento, muy agradable de estar en nuestro país, que es su país. En otras ocasiones hemos entendido de que esta pudiera ser la tierra de Enoch, por Tenochtitlan. Y también he aprendido que él es, el que invoca a usted, es el nuestro eterno Dios. Yo siento que esta energía que nos cubre es precisamente por la que emana de él, especialmente en este país. Y la otra también es para mencionarle que nosotros ya tenemos más de 10 años en las raíces hebreas y poco a poco hemos ido escalando. Lo que sí tenemos la seguridad y podemos decir que no hemos faltado a hacer los Shabbats. Hemos buscado en tratar de pertenecer a alguna sinagoga y como todo mundo menciona, es muy difícil. Pero nos alegra cuando vemos que lo que queremos alcanzar en ese día de luz, casi lo logramos. Hay pequeños detalles que no los podemos, los quisiéramos llevar a cabalidad, pero estamos contra la corriente, pero nos sentimos satisfechos con lo que hacemos. Cumplimos con las fiestas y todo lo que nos ordena la Torah. Y estamos, y hay preguntas de que les inquieta el alcanzar el judaísmo o ser, estar acreditados rabínicamente. Yo les puedo decir que nosotros nos sentimos completamente convertidos porque nuestro cuerpo es nuestro templo y en este templo habita el Eterno. Gracias. Muy bien. No voy a dar la palabra. Hay una meditación que necesitáis urgentemente. Es una meditación que quita los bloqueos. Hay muchas personas que me dicen, arranco un negocio, pero no lo acabo. Empiezo un amor, pero se me trunca, se me estropea. Inicio un proyecto y se me estropea. Y parece que me curo, pero no me curo. Parece que lo consigo y cuando lo voy a tocar ya no hay nada. Yo veo que hay mucha gente que se identifica con este pequeño problema. Y que se transforma en un gran problema. En el libro de Vayikra Levítico, en el capítulo 6, versículo 6, hay una frase misteriosa. Dice en hebreo, «Es tamid tukad ala mizbea lo tirbe». Un fuego eterno brillará en el altar lo tirbe y no se apagará. Resulta que el altar ya no existe, el templo fue destruido, y parece que la Torah nos está metiendo una contradicción tremenda. ¿Por qué? Porque está diciendo algo que no existe. Es también tocada la misbea lo tirbe, o sea, un fuego eterno, eterno, es decir, que no se apaga en el altar. Señores, no hay ninguna contradicción. El altar es nuestro corazón y hay una llama que nunca se apaga. Ese es el fuego eterno que nunca se apaga.
Hoy esa llama la estamos transformando en una hoguera o en un incendio. Le hemos inyectado mucho gas. Pero esa frase tiene un secreto cabalístico de tamaño mayúsculo. Las iniciales de esta mitocada la misbea lo tirbe y las finales, las letras finales de cada palabra, con las letras iniciales y con las letras finales, generamos un código que rompe los bloqueos de nuestra vida. Y esta clave la hemos reagrupado en la diapositiva número 5. Si miráis la parte de arriba, son las iniciales de Esh, Aleph, Tamid, Tav, Tukat, Tav, Al, Ain, Amisber, He, Lo, Lamed, Tirbe. Ahí tenéis las iniciales de Esh, Tamid, Tukat, Al, Amisber, Lo, Tirbe. Y ahora si agarramos las letras finales, Esh es Shin, Tamid es Dalet, la letra final, Tukat, Dalet, Al es Lamed, Amisbeach es Het, la letra final, Lo es Aleph, la letra final, Tirbe, He, es la letra final. Así que tenemos la primera frase, son las iniciales de un fuego eterno brillará en el altar que no se apagará, y la segunda línea son las finales. Cuando visualizamos las dos líneas, nuestra alma agarra toda la energía necesaria para que los bloqueos no puedan con nosotros. Luego, os recomiendo de manera intensa que meditéis estas dos líneas todos los días de vuestra vida para eliminar los bloqueos y que los proyectos no lleguen a un fin, sino que tengan continuidad. Esto es un grandísimo secreto de la Kábala. Os lo regalo. Este es el regalo que Akadosh Baruj Hu os da porque se siente en deuda con todos vosotros por el enorme trabajo que estáis haciendo hoy. Porque quitar los bloqueos es garantía de armonía y felicidad. ¿Estáis preparados para meditar este código? Adelante. Otra vez. Pies paralelos. Respiramos tres veces profundamente y vamos a meditar la primera línea, la segunda línea de Esh Tamid Tukat Al Hamizbeach Lo Tirbe, Levítico 6, párrafo 6, línea 6. Estamos dentro de una estrella de David. En la estrella de David que actúa de pantalla están brillando estas letras, generando una luz y una radiación que llega hasta nuestra estrella de David, impacta directamente en nuestro cerebro, corazón e hígado por pura reverberación. Es una vibración que sale de esa estrella de David y que entra en nuestra estrella de David y nos impacta. Entra dentro de nosotros generando una energía capaz de evitar bloqueos. Y sentimos cómo dentro de nuestra alma genera esta vitamina tan fuerte para protegernos contra los bloqueos. Es un gran regalo del cielo. Ahora cada uno visualiza el bloqueo que tiene o que tenía y ve cómo ese bloqueo se derrite como un helado de vainilla al sol.
todos los bloqueos empiezan a derretirse y ya no hay nada, el camino está libre. Podemos finalmente encontrar el trabajo que buscábamos, podemos conseguir el amor que anhelamos, la paz que anhelamos, el proyecto que queríamos, nuestros sueños se realizan y ya no hay posibilidad de bloqueo en nuestra vida, el camino está libre. El dinero fluye, la salud es estupenda, nuestras relaciones amorosas impecables. Aprenderos bien esta clave porque es única para todos los días de nuestra vida. Bien, respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien, os doy la palabra porque esta ha sido la última meditación y el fin de la conferencia y después de comer haré las consultas personales para aquellos que quieran sentarse unilateralmente conmigo. Ahí hay dos dedos que se han levantado de una misma persona, o sea, no levanta una mano sino dos. Bárbara. Robi. Hay un micro ahí, por favor. El señor de los dos brazos. Bien. Hola, buenas tardes. Para mí fue una bendición estar aquí y estar en la presencia de usted y de todos. Y como sé que siempre que hablo
cuando hay alguien más que mi novia me pongo nervioso. Entonces escribí algo y me dio tiempo, ¿no? Porque levanté la mano desde la primera vez y gracias a Dios fui el último de las últimas. Y puse algo así como, hay una crisis planetaria por una controversia entre el creador y los príncipes. Esto crea pobreza y sufrimiento. La forma de contrarrestar el mal que emana la luna propulsada por los príncipes se libera estudiando los secretos del cielo, como dijo al principio, y estudiando el Kabbalah y las meditaciones. Realmente para el creador poco le importan las formas, llámese formas de meditación, formas de estudio, formas de religión. Las formas se han hecho para manipular a las masas y deberíamos de ser como los niños, ser una sola raza unificada por el amor. El creador no te pregunta en el cielo si sabes hebreo o si tu preferencia por tu religión. Lo que te preguntaría en tal caso sería cuánto amor diste, cuánto serviste, cuánto esfuerzo y devoción pusiste para emancipar tus egos mundanos y así ser tu mejor versión de ti mismo para servir y amar al prójimo. Recuperar la chispa divina es renacer, que la forma solo sea un medio. Todas las religiones y las prácticas son válidas mientras no nieguen a las demás y reconozcan que solo es un medio para alcanzar la vibración del amor y servir y amar. Podemos meditar todo el día y podemos estudiar el Kabbalah y el judaísmo y todas las ciencias ocultas y todas las religiones y todas las bibliotecas del mundo. Mas si no estamos dispuestos a amar al prójimo y a todos los seres vivos como a la divinidad misma, el sufrimiento y la separatividad seguirá existiendo en este mundo. Luz y bendiciones para todos. Bien, os quiero contestar a esto. Lo que acabas de decir lo quisiera completar. Tienes que saber que cuando nacemos tenemos un deseo tremendo de egoísmo. Y para pasar del egoísmo al amor al prójimo, como dices tú, necesitamos darle una vitamina al alma. Las meditaciones con las letras hebreas son los que transforma el egoísmo en altruismo. Sin esta vitamina, esa transformación no ocurre. No basta con decir tienes que amar al prójimo, hay que cambiar nuestra naturaleza. Y sin esta herramienta que estamos utilizando ahora, la naturaleza humana no cambia. Luego, lo que nos ha dado el Creador con la Torá y el judaísmo ha sido simplemente custodios de este gran saber, y ahora lo difundimos, es la herramienta para transformarnos. Porque decir, sé bueno y ama a tu prójimo, eso no cambia la naturaleza humana. Hace falta algo que dentro de nosotros nos modifique. Esto que hemos hecho hoy cambia la naturaleza. Había un señor, le quité el micro, se lo vuelvo a dar. No, se lo vuelvo a dar. Devuélvele el micro. Micro. Gracias, maestro. Y bueno, le doy gracias a Kadosh Baruj Hu porque me da nuevamente la oportunidad de reunirme con mi maestro y estar aquí con todas estas almas. Separa el micro, separa un con poco. Todas estas almas que, bueno, pues también estamos haciendo este gran trabajo. Dentro de la doctrina del Gilgul HaNeshamot hay una parte muy importante que es la Geulah Shelema. ¿Usted nos podría hablar tantito de esta parte y si usted cree que esa redención podría iniciar aquí en México? ¿Quieres saber qué es la Geulah? Sí. ¿Sí? Mira, escucha bien lo que te voy a decir. El exilio se llama Gola. La redención se llama Geulah. Son las mismas letras excepto una. ¿Sabes cuál? Entre la palabra Gola y la palabra Geulah hay una letra que la diferencia. Entre exilio y redención solo hay una letra, es la Aleph. Hoy hemos metido la Aleph en Gola y la hemos transformado en Geulah.
Es decir, la Geulá completa, la Geulá Shelema, es meter a Dios en nuestro mundo y en nuestra vida. El exilio es decir a Dios, vete de aquí, no te necesitamos. Y la redención es, entra dentro de mí y dirige mi vida, que sí te necesito. Ahí está la diferencia entre exilio y redención. ¿Entendido? Lo hemos hecho. Hemos metido al Aleph dentro de nosotros. Bien, aquí hay otra señora que levanta no sé cuántas veces la mano. Gracias. Ya voy. Muchas gracias, maestro. Es la primera vez que yo estoy aquí. Yo no había estudiado Kábala, pero he visto sus videos en YouTube y seguí una de las meditaciones, la última meditación que usted hizo en Miami, en donde sugería que nos conectáramos con nuestro guía espiritual. En esa meditación yo me contacté y con la guía de usted, por eso tenía yo tantas ganas de venir el día de hoy, porque vi a ese anciano que usted nos mencionó, llegando al mar, subiendo a la colina, y la verdad es que entré en un llanto como por media hora. Me puse a llorar, pero cuando yo llegué a la colina con ese anciano, yo me tuve que agachar y era como si estuviera yo postrada a sus pies, y entonces él me puso unas alas. Me puso unas alas, pero yo no quería regresar de ahí, de ese lugar en donde estaba. Me puso unas alas, le pregunté cuál era su nombre y no pude identificar muy bien las letras, no sé si era Caleb, Caleb, Alep, algo con Caleb, algo así. Y después salí llorando de donde él estaba, pero él me había dado unas alas, me las puso y después pues caminé hacia abajo, volví al mar, volví en esa meditación. Entonces yo me di cuenta de que estaba tal vez viviendo una parte, como decía usted ahorita, que es la realidad, la meditación o la vida que estamos viviendo. Y yo me di cuenta, o sea, fue, y además fue por video, no fue de manera física, sino que fue por video. Y pues yo entré como en un trance, en donde yo no podía parar de llorar y estar inclinada, porque era como estar en sumisión a esa persona. No sé quién era o no sé qué significa ese nombre, no sé quién es, pero lo que sí es que yo tenía una intención enorme de venir. Cuando me enteré que usted iba a estar aquí en México, y bueno, gracias a Dios, mi hermana, ella sí estudia Kábala y pues me invitó a venir el día de hoy. Yo en estas meditaciones anteriores que se hicieron, lo único que he podido observar en todas las meditaciones es el corazón, un corazón, el amor. Y en una de estas meditaciones en donde preguntaba yo si estábamos haciendo lo correcto, se me decía que sí, pero había que llegar al corazón de las personas, porque ahí es donde se anidaba la maldad, en esa parte del corazón. Y yo lo que siento es que soy un canal de energía, no soy yo quien doy el amor, sino es Dios quien manda el amor a través de mí. Y eso es algo pues increíble, porque más allá de lo que es el dinero, la meditación que vimos del dinero, a mí me aparecía igual la palabra amor. Cuando hicimos la de la salud, también me aparecía por allí la palabra amor y amistad. Yo desafortunadamente tengo hoy a mi padre muy enfermo. No te preocupes, que te voy a recibir luego en consulta personal. Lo que te pido es que abrevies, porque hay gente que está esperando, por favor. Gracias. Si tienes algo que expresar, me lo expresarás a mí personalmente, ¿vale? Muchas gracias. Pasa el micro a esa señora de ahí atrás. Buenas tardes, maestro. Estoy muy feliz por verla a usted. Yo había decretado que yo quería venir a una de sus consultas, o bueno, a esta shiur. Yo solamente tengo una petición, maestro. Se habla en una meditación que hice en el YouTube, de la revelación, bueno, de la meditación de seis nombres, y que se revelaban seis secretos del cielo.
Entonces me revelaron, uno de ellos fue el Pesaj. Y yo quisiera, maestro, si se puede, que si se pueden hacer todas las festividades en vivo a través del YouTube, porque no, al menos nosotros venimos de San Luis Potosí y no tenemos un lugar a donde ir para hacer esas ceremonias, para poderlas hacer. Entiendo, si se pueden hacer en vivo. Es que estas ceremonias no se puede encender luz. Son días de Yom Tov. ¿Cómo quieres que te haga una grabación de Pesaj en Pesaj si no puedo encender luz? Está prohibido. Tendría que hacer un Pesaj falso en un día que no es de Pesaj para que la pueda grabar. Me lo estás poniendo muy difícil y no puedo utilizar los nombres de Dios de Pesaj fuera de Pesaj. O sea, me lo estás complicando mucho. Lo que podemos hacer es darte las meditaciones y las pautas por escrito, pero una vivencia no se puede. Es que no podría hacer ni una teleconferencia. ¿Por qué? Porque no puedo. Y además yo soy ortodoxo judío y no enciendo luz los días de Yom Tov. Mala suerte. Pero sí daremos pautas. Hay una... Espera, ahí hay atrás una que llevaba un rato... Madre mía. Gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Marce. Me encanta verlo aquí. Yo tengo una pregunta para usted. Bueno, es que no entiendo qué es el espíritu y qué es el alma. ¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo. Me lo han tratado de explicar ya varias veces y no. Bien, te lo voy a contestar. ¿Sabes lo que es un macho y una hembra? Sí. ¿Eso sí o te lo explico? No, sí. Pues el espíritu es macho, el alma es hembra. El espíritu es la conciencia divina y el alma es el recipiente de esa conciencia divina. Macho y hembra, pero en el mundo espiritual. ¿Te he contestado? Sí. Pues muchas ya está. Muchas gracias. Más, aquí hay uno que me... Bueno, un señor de gorro blanco. Voy a hacer dos consultas más y nos vamos a comer, si os parece bien. Yo ya también tengo la cabeza caliente. Buenas tardes, More. Veo que mucho del común de los que estamos aquí reunidos es que vienen de todo el país. Muchos vienen de Cancún, Morelia, bueno, Hidalgo, Veracruz. Y pues solamente decirles que nos sentimos muchas veces como que no nos hacen caso. La verdad es que no es así. No somos pocos, vean cuántos somos aquí. Y no solamente estamos del país, vienen de otros países también, vienen de Colombia hoy, de Guatemala también. Y la intención es querer buscar a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Y lo que estamos haciendo es eso, rectificar el mundo a través de un conocimiento de la Kabbalah y asimismo una rectificación para nosotros. Le agradezco a usted porque es de las pocas personas que han mostrado esa apertura. Pero también ello no nos debe de limitar para hacer las cosas. Cuando uno quiere celebrar las fiestas, como ahorita escuchaba, y todo ello, hay material del cual uno se puede basar, estudiar, y ir preguntándole a personas que también son personas abiertas y están dispuestas a enseñar, así como usted lo ha hecho con nosotros, en una conexión plena con Hashem a través de la Kabbalah y de esta última meditación que era precisamente para evitar bloqueos. Eso nos va a permitir también a nosotros que podamos encontrar ese camino hacia al Eterno y encontrarnos a nosotros mismos, y en ese servicio no nos desanimemos, porque como se darán cuenta, no estamos solos, aquí somos bastantes. Es nada más ese el comentario. Gracias por venir. Venga, ahí atrás del todo, dos preguntas más y nos vamos a comer. Luego a la vuelta, dentro de una hora y cuarto, os recibiré en... atrás. Os recibiré a los que quieran tener una consulta personal aquí. O sea, muchísimas acá. Gracias, maestro. Yo vengo de la ciudad de Querétaro y no me costó ningún trabajo llegar a usted. Maestro, yo vine solamente a pedirle una sola cosa. En una de sus clases usted mencionó que hay muy poca gente que puede dar bendiciones. Y sé que usted, que está tan conectado con la luz, nos puede dar una bendición de lo que usted crea que necesita México. Muchísimas gracias. Un placer haberlo conocido en persona.
solo puede dar bendición aquel que ha traído en Teshuvá a gente descarriada. Yo tengo ya unos cuantos. Uno más y cerramos el kiosco. A ver. Buenas tardes, maestro. Yo nada más quiero preguntarle, bueno, yo he visto en los videos que cuando la vida es muy difícil que se tiene uno que cambiar el nombre. ¿Y cómo sabemos qué nombre nos ponemos? ¿O cómo le hacemos? Me lo preguntarás a mí y te lo diré. Gracias. Es personal. Sí, gracias. Bien, vamos a dar por finalizada la conferencia. Llevamos ya 4 horitas aquí sentaditos. Quiero agradeceros vuestra presencia. Creo que habéis puesto vuestra alma completamente abierta al servicio de la espiritualidad. Tiene premio. Estoy seguro que en los próximos meses vais a poder recuperar el fruto de este esfuerzo que habéis hecho hoy. Yo sé que el Creador está en deuda con vosotros y el Creador es llamado el Melech Neeman. Es un Dios fiable. Así que podéis confiar que Él os va a dar todo lo que vuestro corazón desea. Amén.